Continuamos en esta edición de Central de Noticias y, como se lo habíamos anticipado, con una invitada especial porque ella es una médica reconocida de Concordia, diabetóloga y amiga de esta casa también porque la hemos tenido en otras oportunidades, hablando de un tema tan importante. Algunos lo llaman como es la próxima pandemia. Estamos hablando de diabetes, una enfermedad que es una de las responsables o una de las 10 enfermedades que causan la mayor mortalidad en el mundo. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy hay más de 420 millones de personas que padecen diabetes en el mundo, y en la Argentina cada vez son más las personas que se diagnostican con esta enfermedad. La enfermedad silenciosa, que viene de la mano de la obesidad, del sedentarismo y de otras cuestiones, bueno, que muchos ya conocen. Pero vamos a hablar de esto y vamos a compartir la palabra de esta médica reconocida, como les dije, la doctora Carolina Gómez Martín, a quien ya le doy la bienvenida. Es un placer tenerte aquí, Carolina. Bueno, gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Para mí es un placer, es un honor poder estar con vos y compartir con la gente un poquito de lo que yo sé y de lo que hago todos los días, pero acá como brindarlo a mucha más gente, que tenga mucho más alcance, así que me encanta. Sí, sabemos que tenés un amplio conocimiento de esta materia, Caro. Y quisimos, si bien nosotros ya en otras oportunidades hemos hablado de diabetes, sí, de diabetes tipo 1, tipo 2, queremos conocer tal vez cuáles son aquellos avances que se han conocido últimamente en cuanto a diabetes. Bien, bueno, buenísimo. Si bien la pregunta es amplia, amplia, pero vamos a enfocarnos en dos áreas. Vamos a enfocarnos en las novedades en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y después vamos a hablar algo de las novedades en diabetes tipo 1. Perfecto. En diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente y está, como vos comentabas, muy asociada a la obesidad, al sobrepeso. Uh-huh. Y lo que se está manejando ahora es un abordaje integral donde no solo vamos a tratar la glucosa, el valor alto de azúcar, sino que vamos a tener que tratar la glucosa, el peso corporal, la presión, el colesterol. Es decir, hay que tomar todos los factores de riesgo cardiovascular en conjunto. Y afortunadamente se han desarrollado en los últimos años dos grupos de medicamentos, de fármacos que van en ese sentido, que no solamente tratan la glucosa, el valor alto de azúcar, sino que también mejoran la presión, cuidan los riñones, cuidan el corazón. Y entonces es importante para todas las personas que tienen diabetes que no se dejen estar, que no piensen que si no tienen síntomas está todo bien, como hablábamos fuera de cámara con vos, Sandra. Claro, porque esto es, como dijimos anteriormente, enfermedad silenciosa que afecta a otros órganos también, ¿no? Exacto. El tener alto el nivel de glucosa hace que... Los niveles de glucosa alto lo que hacen, en conjunto con la presión alta, con el hábito de fumar, con el colesterol, es ir tapando las arterias de todo el organismo. Uh-huh. Pero esto es un proceso silencioso y muy lento a lo largo de los años. Cuando la complicación se produjo, ya pasó mucho tiempo y a veces Exacto. es un poco tarde. Entonces hay que empezar antes, hay que consultar, no hay que esperar a tener síntomas, hay que tener un médico que haga el seguimiento de la diabetes, que puede ser Bien. Un especialista o puede ser también un médico clínico, un médico de familia, pero concurrir al médico. Y es importante saber entonces, las personas que tienen diabetes, que hay medicamentos nuevos que los pueden favorecer, que no se queden con tratamientos que estaban haciendo hace 10 años. Y de qué, me quedo con esto. Los medicamentos nuevos o sí. esta nueva medicación, sí. como sí. bien dijiste, no solo trata la diabetes, sino también ayuda, ¿no? A proteger a otros órganos. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Hay dos grupos de medicamentos nuevos. Los nombres son difíciles porque los médicos tenemos esos nombres raros, pero sí. Uno son los inhibidores de SGLT2, es una sigla, pero el efecto que tienen es que hacen eliminar el exceso de glucosa a través Bien. De la orina, ¿no? Uh-huh. Y en ese proceso hacen que el organismo, las distintas células, trabajen de manera mucho más eficiente. Entonces protegen el corazón y el riñón, uh-huh. ayudan a un descenso en la presión arterial, al inicio también ayudan a bajar de peso, 2 o 3 kilos, pero eso es muy importante. Bien. Y también son muy buen tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Es decir, estamos frente a medicamentos que son útiles para tratar varias enfermedades en conjunto. Perfecto. ¿Mm? Hablábamos también fuera de cámara de este avance que ha habido en materia tecnológica con la aparición de sensores, ¿no? Exactamente. Un minutito nada más antes de pasar a los sensores, te quiero contar de diabetes tipo 2, que Bien. Hay otro grupo Vamos. De medicamentos muy nuevo, no es muy nuevo, en realidad es como que está ahora muy en,
en boga y en comentario de la gente, que tiene más o menos 10 años desde que lo estamos usando, que son los análogos del GLP-1, el famoso semaglutide o liraglutide, que es una medicación que se aplica y que ayuda a normalizar la glucosa y mejorar el peso corporal y proteger también los vasos, las arterias y el corazón. Perfecto. Así que esos fármacos están y hay que saber, no son para todos los pacientes, cada uno tiene que ver con su médico cuál es el mejor esquema, el mejor tratamiento. Por eso siempre es bueno consultar a un diabetólogo, ¿no? Que tenga, claro, el conocimiento. Exactamente, siempre consultar con su médico de cabecera y ver si es necesaria la evaluación con un especialista. Exacto. Y yendo a la tecnología, en diabetes tipo 1, que son las personas con diabetes que tienen, que usan insulina desde el diagnóstico, porque su páncreas deja de producir insulina y es una diabetes que muchas veces se produce desde la infancia o de la adolescencia, tenemos en la tecnología los sensores de glucosa. Bien. Que son unos parches que se colocan en el brazo y que permiten conocer los niveles de glucosa durante las 24 horas. Excelente. ¿Y eso se maneja a través de celulares? Sí, se puede utilizar con un medidor especial o a través de una aplicación en el celular. Excelente. Y es muy práctico, es muy fácil de usar y brinda muchísima información para que esas personas no tengan que pincharse tanto los dedos y aparte que no se pinchan los dedos, pueden ver mucho mejor cómo es la oscilación de la glucosa ante una comida, ante un ejercicio, ante las aplicaciones de insulina. Uh-huh. Da una comprensión mucho más amplia de cómo la diabetes se va moviendo. Bien. Y ayuda mucho a ajustar el tratamiento. ¿Estos sensores son cubiertos por las obras sociales, Carmen? Bueno, la buena noticia es que uh-huh. sí, que a partir de noviembre del 2022 están. Bien. Dentro de la Ley Nacional de Diabetes para las personas con diabetes tipo 1, es que están en tratamiento con insulina en múltiples dosis por día, tienen acceso a ese tratamiento con el sensor de glucosa. Carolina, veíamos también, y mientras hablabas compartíamos algunos videos que haces a través de las redes sociales que son muy, pero muy interesantes porque das algunos tips importantes. Sí. Y hablabas en uno de ellos de la importancia también del hígado, ¿no? Como productor de... Exactamente. Mira, eso que traes fue un tema muy importante que se trató durante el Congreso Europeo de Diabetes que uh-huh. se hizo a principios de septiembre en Madrid y que tuve la oportunidad y el honor de asistir. Y se habló muchísimo del rol del hígado y cómo el hígado, cuando en las personas con diabetes y cuando se va llenando de grasa, el famoso hígado graso, hace que funcione mal el claro. metabolismo y lo que produce es una elevación de la glucosa en ayunas. Claro. El hígado es el que regula la glucosa en ayunas y entonces es muy importante la alimentación saludable y sobre todo lo que uno consume durante todo el día y en la cena también. Uh-huh. Para que el hígado pueda regular adecuadamente la glucosa. ¿Esto es un nuevo descubrimiento o ya se sabía? Son temas que ya se conocían, pero que vuelven a tener como un rol central. Bien. Por los nuevos tratamientos que se están detectando, uh-huh. descubriendo, que, como yo te decía recién, actúan en múltiples órganos. También estos Bien. Tratamientos nuevos favorecen el hígado y reducen el hígado graso. Perfecto. Que es algo tan común en las personas con obesidad y con diabetes. Totalmente. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir de células madres, Carolina? Que bueno, se generó todo un tema porque sí. hubo un par de publicaciones en donde una persona en China se le hicieron ciertas aplicaciones derivadas de las células madre uh-huh. que ha logrado, sí. digamos, eliminar la diabetes. ¿Esto es así realmente? ¿Se va a poder acceder a esto? ¿Cómo es? Bueno, el estudio del tratamiento con células madre en la diabetes lleva muchos años. Bien. Hace muchísimo tiempo que se está estudiando y haciendo distintos experimentos y es muy difícil reemplazar el funcionamiento del páncreas con células madre. Pero es cierto que hace poquitos meses se publicó el caso de una paciente que con sus propias células madre se le pudo reemplazar el funcionamiento del páncreas y por ahora esa mujer no está utilizando insulina. No podríamos decir que se curó de la diabetes, pero no está usando insulina. Bien. Por el momento. Claro. El tema es si eso, cuánto tiempo dura esa independencia de la insulina en esta Exacto. mujer y si eso después se pueda replicar en otras personas y a una escala mucho mayor. Todavía uh-huh. es algo absolutamente experimental, que Bien. Es una gran noticia, pero que no está disponible para cualquier persona con diabetes. Totalmente. En este momento. Hay que bajar las expectativas un claro. poco en cuanto a eso, por lo menos por ahora. Exacto, son procesos largos, las investigaciones son procesos muy largos y entonces son buenas noticias, pero con expectativas moderadas a ver uh-huh. más resultados. ¿Qué pasa cuando la diabetes se descubre en edades más tempranas? Uh-huh. Bueno,
cuanto más temprano es el diagnóstico de diabetes, mayor es el riesgo a largo plazo. Esto se ve tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, pero por ejemplo en diabetes tipo 2, que es la que decíamos la más común, la que se asocia a sobrepeso, obesidad, antes era una edad, un tipo de diabetes de la tercera edad. Bien. Y ahora es cada vez en personas más jóvenes. Y cuando se diagnostican personas más jóvenes, las complicaciones suelen ser más rápidas y más severas. Y esto tiene que ver muchísimo con el estilo de vida que muchas veces llevamos, de mala alimentación, de comer comidas ultraprocesadas o las que se compran en el supermercado o el delivery, hacer muy poca actividad física. Todo esto va generando una aceleración de los procesos que hacen que la diabetes se anticipe. Lo importante, como dijimos al comienzo, es no subestimar la enfermedad, ¿verdad? Exactamente. No hay que subestimarla ni tampoco asustarse. A veces cuando uno recibe el diagnóstico de diabetes entra en pánico porque es una enfermedad que también tiene como una mala fama, digo yo. Sí. Lo que tenemos que saber es que hay muchas estrategias, muchos tratamientos nuevos de esto que estuvimos hablando. Bien. Rápidamente. Hay muchísimos tratamientos para prevenir las complicaciones que solamente hay que ocuparse. Que ocuparse y no preocuparse. Exactamente, digamos. Correcto. Bueno, Carolina, ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias. Seguramente vamos a invitarte nuevamente para que nos hables un poquito más de este tema. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias, Carolina. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. En un ratito volvemos con más información.